Una noche de diversión convertida en tragedia. Endika Abad, joven asturiano de 21 años, muere tras un encontronazo con el portero de una discoteca en el sur de Tenerife. En el ambiente festivo que rodea la isla en verano, una discusión entre Endika y unos turistas británicos se convierte en el preámbulo del trágico final de la vida de un chico alegre y tranquilo. Me llama la madre y me dice: Manolo, que me está llamando Adrián, compañero de Gijón, y dice que Endika que está grave en el hospital, que le pegaron una paliza. Imagínate, a 3.000 kilómetros de distancia. Se le cruzaron los cables y empezaron a repartir a todos sin más. Primero nos decían que estaba todo bien y tal, pero yo lo había visto muy mal, tío. Conoces a un colega y cuando lo vi pasar en la camilla lo vi muy desencajado. Alejandro, si hubiera querido hacerle daño a este chico, hubiera bajado las escaleras, hubiera cogido una jarra de esas de cerveza que están allí por fuera de la puerta, encima de un barril donde se van depositando las jarras, y hubiera subido la escalera y hubiera dado con la jarra. Endika y algunos de sus amigos han quedado para dar una vuelta y tomar algo. Es la noche del 1 de agosto de 2007. Tenerife Sur está en plena ebullición. El grupo de chicos decide hacer una parada en Torbiscas, una zona que no suelen frecuentar. Entran en el O'Reilly's, un local orientado al turismo inglés, como tantos otros de la isla. Los muchachos piden unas consumiciones. Se lo están pasando bien. El portero del local, Alejandro Ferreiro, bromea con ellos. El ambiente es distendido. Endika entabla conversación con una chica varios años mayor que él. Un turista inglés les observa desde el otro extremo del local. Parece que no le gusta la situación. Hace gestos a Endika. El cangués no le da más importancia y sigue charlando. Pero el británico insiste y le señala la puerta. El joven asturiano decide preguntarle qué le ocurre. Ahí comienza una discusión que roza lo absurdo. Uno argumenta en inglés y el otro en castellano. El portero media en la disputa. Lleva a Endika fuera del local. Lo que no sabe es que su intervención va a tener fatídicas consecuencias. Hey!
Alejandro Ferreiro lanza varios golpes. Al menos uno de ellos hace que Indica caiga violentamente. Todo parece indicar que pierde el conocimiento antes de llegar al suelo. Sufre un fuerte traumatismo craneoencefálico. Sus amigos, nerviosos, comprueban el estado del chico. No reaccionan. Lo que aún no saben es que Indica está en estado muy grave. Yo no sabía lo que hacer. Esto me viene grande. Yo fui allí y ya cuando lo vi en el suelo, todos los ingleses se habían desaparecido. El portero y el hombre de color salieron por patas. Y llamamos a la ambulancia y a la policía. Al llegar se encuentra a los tres amigos de Indica y Indica ya tirado en el suelo, ¿no? Los amigos de Indica le comunican al rodepatrulla que la agresión, que ha sufrido una agresión por parte del portero. Ya en ese momento dice que ha sufrido una agresión por parte del portero, no hablan de nadie más, ¿no? Uno o dos policías entran inmediatamente al local, ahí se encuentra con una camarera y ve cómo la camarera le dice al portero que en ese momento estaba dentro del local que se marche, que la policía viene a por ti. El autor de las lesiones se marcha por la puerta de acero. Y bueno, hay que dar el tema, ¿no? Más de 20 minutos después de la llamada, las asistencias llegan al lugar del suceso. Trasladan a Indica a un centro hospitalario privado, desde donde lo derivan al Hospital de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. La situación es complicada. Lo que puedo recordar, yo vi como le dio un puñetazo que lo levantó del suelo y cayó con la cabeza en la calle. Yo fui a por él para que no le pegase más y fue como el tío hacia mí y a mí me alcanzó dos puñetazos. Está amaneciendo. Y en Cangas del Narcea, Manuel Abad recibe la noticia. ¿Sí? Sí, dime. No se cree lo que está oyendo. En estado de shock, intenta reaccionar rápidamente. Tiene que salir para Tenerife lo antes posible. A llamar a la familia y tal, y bueno, sacamos los billetes de avión. Consigue un billete para ese mismo día. Y estaban desorientados, él estaba desorientado, él no sabía verdaderamente qué hacer, no sabía cómo comprender lo que había ocurrido y en ese momento demandaba información porque se hablaban de cosas sobre las que había que esperar un poco de tiempo para poder referirse de una forma más concreta porque no había nada confirmado, estaba el tema en investigación y por lo tanto eso explica de alguna forma pues que estuviesen todavía más desubicados si cabe, ¿no? De lo que ya es de por sí pues perder un hijo, ¿no? Que debe ser, es muy duro, ¿no? Quedamos alucinados porque además es la impotencia de que está allí, no puedes hacer nada, ni puedes ir, no sabes realmente qué pasa, todo eran rumores, todo es... la gente te dice una cosa, otros dicen otra, no sabes si estaba bien, si estaba mal, y claro, es un shock, estás pendiente del móvil, de la gente, de lo que dicen, de lo que no, y no sabes realmente... Hasta que ya se supo que había muerto, no se sabía nada. Se habló de todo, de lo que había pasado y realmente no se sabe bien por eso, porque estaba allí, no hay gente, realmente estaba solo con otro amigo. Entonces yo creo que fue lo que más costó a esto, porque al estar solo allí no...
no es como si hubiéramos estado todo y hubiera sido diferente. Hubiera más presión, hubiéramos estado ahí, hubiéramos estado con él, con la familia, hubiera sido todo más diferente. Lo que más dolió que estuviera solo y la familia solo en esos momentos. Desde ese momento, Manuel Abad tiene contacto telefónico constante con los médicos que tratan a Endika. Mire, soy el padre de Endika Abad. Sí, es que me han dicho que lo han enviado a ir esta noche y quería saber cómo era la cosa. Sí, un accidente, una pelea, no sé, algo me dijeron de eso. Pero bueno, que nada con él con... La vida de su hijo pende de un hilo. Soy el padre de Endika Abad. Quería saber cómo estaba mi hijo. Si no, es que... Sí, lo han ingresado hoy. No, un accidente o... No sé, una pelea, un golpe en la cabeza me parece que tiene. Me han pasado de la centralita de urgencias ahí. No sé... Mira adelante porque... Quiero saber cómo está, ¿vale? Permanece en estado de coma durante más de 30 horas. Vale, pero por favor que se prisa. No resiste más y fallece por un fuerte traumatismo cráneoencefálico. Empecé a llamar a la familia y tal, y bueno, sacamos los billetes de avión. Logramos sacarlos para las 4 de la tarde, llegamos a las 11 y media de la noche allí, bueno, te encuentras con aquello y estaba muerto. Yo estaba enfermo, yo estaba en casa de anginas y tal, y me llamaron, no sé muy bien la hora, era ya por la mañana, yo qué sé, las 2 o las 3 y tal, y me dijeron que había habido un problema, que le habían pegado unos golpes, que lo iban a mandar al hospital de los cristianos, y salí de casa, cogí el coche, fui hasta el hospital de los cristianos a toda hostia. Y llegué allí y todavía no había llegado la ambulancia. Bueno, luego llegó yo, lo vi salir de la ambulancia y bueno, nos decían en principio, de primeras nos dijeron que estaba todo controlado. Y yo así, aún así, llamé a la madre, a Carmen y tal, para ponerme en contacto con ella. Y nada, estuvimos ahí poco tiempo, media hora, fue todo muy rápido. Y luego nos mandaron al Hospital del Cristo, que está en el norte. Y ya te digo, de primeras nos decían que estaba todo bien y tal, pero yo lo había visto muy mal, tío. Conoces a un colega y cuando lo vi pasar en la camilla lo vi muy desencajado, tío. Según la hipótesis fundamental, recibe dos golpes fuertes, ¿no? Uno de ellos le impacta en la cara y provoca que él caiga a plomo. Es decir, el análisis forense dice que ya el golpe le dejó en inconsciente, entonces él cae a plomo y el golpe posterior contra el suelo hace que se fracture el cráneo, ¿no? Luego, con posterioridad, según los testimonios siempre de los amigos de Endika que estaban en ese momento en la discoteca, el supuesto portero y una persona que estaba con él, que al parecer se describe como un amigo que era un turista o una persona británica, no se sabe si turista, si estaba allí de portero, no se sabe muy bien, también participa ahí, ¿no? Y tiran a Endika por una escalera. Lo que realmente ocurrió fue que Alejandro le dio un piñazo, un golpe a Endika en la cara y a los otros chicos, que eran cuatro chicos, contra él solo. Y este chico cayó mal, se lo llevaron al hospital. En el hospital estuvo, cosa que no se ha dicho, muchísimo tiempo sin hacerle nada, sino con una terapia o con una intervención estabilizadora, y hasta, creo recordar, 7 horas después no lo llevaron a un hospital donde lo intervinieron quirúrgicamente. Endika falleció a causa del golpe que le produjo Alejandro Ferreiro, que es el acusado en este caso. La muerte no se produjo directamente por el golpe que le dio en la cara, sino por el golpe que se dio Endika cuando cayó contra el suelo. Ahora bien, eso no significa que el golpe no haya sido el causante de nada, sino obviamente el golpe es el causante de que posteriormente haya fallecido. Nada más producirse los hechos, el portero Alejandro Ferreiro abandona el lugar
alertado por la encargada del local. El Z procede a la identificación de las personas, al traslado de los heridos al hospital y posteriormente el portero se presenta en la propia comisaría para entregarse supuestamente por haber cometido un hecho delictivo al enterarse, según dice él, de que las lesiones que había provocado habían sido graves. Tras esto, la policía peina la isla. Finalmente, se le localiza en un centro hospitalario del sur de Tenerife. Es detenido y queda en libertad tras pagar una fianza de 6.000 euros. Es curioso porque, a ver, el portero en sus declaraciones dice que es diestro y todos recibieron los golpes en la parte derecha de la cabeza. Lógicamente, si les pegó de frente y pega con la derecha, pues le pega en la parte izquierda de la cabeza. O les pega por detrás o le pega en la parte izquierda. Entonces yo me pregunto si en la mano izquierda, para compensar si el tío es diestro, pudiese haber llevado pues algún tipo de arma blanca, como puede ser un puño americano o algo así, ¿no? La versión del portero coincide en el tema de la discusión de Indica con el ciudadano inglés, pero ahí el momento de la intervención es donde está la discrepancia. El portero dice que acude al lugar en el momento de esta posición de la discusión para que el tema no vaya a mayores y directamente empieza a agredir a Indica. Pues supuestamente porque este intenta enfrentarse a él. Alejandro, si hubiera querido hacerle daño a este chico, hubiera bajado las escaleras, hubiera cogido una jarra de esas de cerveza que están allí por fuera de la puerta, encima de un barril donde se van depositando las jarras, y hubiera subido la escalera y hubiera dado con la jarra. Alejandro, únicamente en ese revuelo que se armó, le dio un golpe a este chico. Nada más. Seguramente si Indica no hubiera quedado inconsciente y se hubiera de alguna forma protegido como una reacción innata a un golpe y caer y se hubiera apoyado en las manos, seguramente no hubiera ocurrido una desgracia como la muerte. Pero en este caso el golpe tuvo que haber sido de tal intensidad que produjo la inconsciencia de una persona y por tanto la caída directa con la cabeza, con toda la fuerza y con todo el peso del cuerpo. Hay un dato que también es muy importante y es que al ser por fuera de una discoteca siempre se planteó la posibilidad de que Indica, igual que sus amigos, pudieran estar bajo los efectos del alcohol y eso produjera que se cayera o quedara inconsciente, cuando en este caso se demostró por la propia autopsia que Indica no había consumido alcohol porque no se encontró ni el más mínimo rastro de alcohol en sangre cuando se le efectuó la autopsia. Son muchas las dudas que asaltan a los familiares de Indica, ya que encuentran algunas declaraciones un tanto confusas. El lugar donde ocurre todo, eminentemente turístico, y la repercusión que un suceso como este podría tener en la zona, son algunas de las causas que en el entorno de Indica pueden explicar la lentitud del proceso. Se da la circunstancia especial de que se produce en Canarias, es una zona que todos sabemos, el sur de Canarias principalmente vive no al 100% sino al 200% del turismo, y este tipo de noticias no son nada favorecedoras para el turismo de la zona. Las diligencias es como si fuera un guión de teatro para un juez inepto. Y en cuanto al fiscal, puedo decir que no hay ninguna actuación por parte del fiscal. No hay ninguna iniciativa por parte del fiscal por arreglar el tema ni nada de esto. No aparece el fiscal por ahí. Aparecen los interrogatorios, pero no tienes ninguna diligencia que haya iniciado el fiscal. Pues oye, hay que buscar a fulanito, hay que interrogar a menganito. No, no hay nada. O sea, hay, por decirlo de alguna forma, hay corporativismo. O sea, este fiscal está protegiendo a un juez que no hizo su trabajo como lo tenía que hacer. Que la instrucción está prácticamente terminada, que por parte de fiscalía se lamenta que existan hechos de esta naturaleza, que nuestra única intención es que simplemente lo primero es averiguar qué sucedió. Parece estar razonablemente claro lo que sucedió. En segundo lugar es ver si se ha cometido algún tipo de irregularidad. Si se ha cometido ese tipo de irregularidad, pues es buscar a las personas responsables. Y si efectivamente existe esa responsabilidad, es exigirlas. El propietario de este local lo tenía alquilado, sí, a un inglés que no se entera de la fiesta.
pero creo que tiene inmobiliarias por el sur de Tenerife, es una persona influyente, ¿eh? Y sé que este hombre está detrás de todo esto, ¿eh? Y claro, y el gobierno de Canarias, y en concreto la delegación de gobierno en Tenerife, pues no le interesa este tema, porque este tema afecta al turismo. Entre las cuestiones que recalca la familia de Endika Abad es que en ningún momento se ha podido constatar que se produjese una pelea. El joven asturiano tan solo se vio involucrado en una discusión verbal que en un primer momento se atribuyó a la Fórmula 1. La discoteca estaba cerrando y nos echaron afuera y nosotros estábamos discutiendo con un inglés, pero sin... puro teatro, uno discutiendo en español, otro en inglés. Y nos salimos para afuera y al rato oyeron voces y tal, y salió el portero acompañado de un amigo suyo que llegó hace rato, de dobles dimensiones que él, y se dijeron que aquí no queremos problemas, no queremos problemas en nuestro local. Se le cruzaron los cables y empezaron a repartir a todos sin ni más. Posteriormente ellos hablan de que hay una segunda persona, que es una persona de raza negra, que también participa en la agresión junto con el portero, que les agrede también a ellos tres, ¿no? La persona de raza negra no pudo ser localizada ni tampoco se pudo acreditar que efectivamente existiese o estuviese ahí esa persona de raza negra. Lo único que está aquí es la versión de estas tres personas diciendo que ahí estaba esa persona. Es que no era una pelea, ya te digo, o sea, había distancia, era una discusión verbal, bueno, a voces, porque había una distancia considerable para que, y de esos casos se dan 100.000. ¿Entiendes? O sea, que no llegaron ni a las manos. Se montó un revuelo, una media pelea entre Endika y sus compañeros, que eran tres, contra un cliente que también salía del bar. Y entonces, bueno, pues se montó un revuelo. Alejandro intenta separarlo, le da un manotazo a uno, le da un manotazo a otro. Ellos arremeten contra Alejandro y nada más. Fue una cosa boba, un accidente de yo te empujo a ti, tú me empujas a mí, tú me das una patada y yo te suelto un piñazo. En principio el incidente parece ser que es de naturaleza verbal. O sea, es un incidente verbal que se produce tanto dentro del establecimiento y también fuera del establecimiento. Y parece ser que, también le digo que con todas las reservas posibles, por una causa que está todavía en instrucción y que deben ser los tribunales los que decidan, parece ser que es el vigilante de seguridad en el que, tratando de separar a las partes que tienen ese enfrentamiento, el que hace uso de la fuerza. No tenía problemas con nadie. Nunca tuvimos... No somos un grupo que sea conflictivo, ni peleas, ni nada. Eso cualquiera te lo puede decir. La zona en la que se produjo el incidente, en Tenerife Sur, es frecuentada por turistas extranjeros, principalmente británicos. El lugar exacto donde está ubicado el bar no es un lugar de ocio nocturno. Hay dos o tres bares, dos o tres pubs, que normalmente no son muy conflictivos. En este caso en sí fue conflictivo, pero no son bares que sean conflictivos. Aquí tenemos la zona sobre todo de Centro Comercial Verónica, de Centro Comercial Estarco, que son bares donde se centra mucho el turismo británico. Bueno, el turismo británico, pues como todo, puede, bebe mucho alcohol y se organizan peleas, como también se organizan peleas en la zona de Centro Comercial San Telmo, a lo mejor, que es una zona de españoles, de italianos, donde también se organizan peleas. O sea que yo más que decir o achacarlo a la isla, lo achacaría a la juventud de hoy en día, que no le basta con beber y divertirse, sino también tienen que terminar con una pelea para que todo quede mejor, ¿no? En Tenerife hay mogollón de peleas. Muchas, sobre todo en determinadas zonas, las zonas donde hay más de ingleses y todo eso, curiosamente, hay menos policía que en las zonas donde se mueven los españoles, nos tienen más controlados, y sin embargo en la zona que está como más para ellos siempre hay más problemas. Esto fue en un bar irlandés, que la mayoría de los clientes son extranjeros. Este tipo de problemas acarrea dos problemas directos. Uno, desde el punto de vista estrictamente turístico, que se tenga en cuenta que Canarias, la única gran industria es el turismo, que afortunadamente es la única de las industrias que no se ha visto afectada, muy afectada por el problema de la crisis. Y por otro lado, este tipo de incidente puede cargarse cualquier zona de ocio de cualquier zona de Tenerife, ya sea sur de Tenerife, ya sea norte, o ya sea el propio cuadrilátero aquí en la laguna. Este tipo de incidentes, de accidentes o de
de hechos no es bueno para ninguna zona. En principio, en todo lugar donde se produce ocio, la cantidad que se produce aquí, por ejemplo en el sur de Tenerife, existen muchos locales, existen infinidad de personas que se dedican a la seguridad en esos locales. En principio, el número de incidentes que se producen en la puerta de los locales o incluso en el interior, podemos decir que no es muy elevado. Y como en toda actividad, pues hay personas que actúan correctamente y hay personas que quizá en su actuación exceden de lo que sería razonable. En toda actividad se producen esos hechos y tampoco debería así asociarse pues a un mal funcionamiento de una ley o no. Una de las cuestiones que más discrepancias suscita es la relativa a los conocimientos que Alejandro Ferreiro podría tener de artes marciales. Sabían que su punto de arma, las golpes que daba no eran normales. Sabía una vez, una persona que sabía dónde tenía que dar. Se acudió al gimnasio donde esa persona hacía supuestamente artes marciales, algún tipo de deporte de esta característica, y no se pudo acreditar. Negaban que esa persona hiciese que sí hacía gimnasia, iba al gimnasio, pero que no practicaba ningún tipo de arte marcial o deporte que pudiera ser denominado violento, ¿no? Entonces, en ese sentido, es difícil determinar. Los amigos de Endica sí dicen que le golpea fuertemente en la cabeza. Él manifiesta que le golpea en una ocasión, que le va a dar dos puñetazos y uno de ellos impacta en el rostro de Endica, que le hace caer. No, es complicado manifestar el grado. Hay papeles más importantes en todo caso, sería del forense a la hora de determinar lesiones que se produce antes de caer al suelo y las que tiene ya como consecuencia de la caída al suelo. Es la que puede determinar a lo mejor la fuerza del impacto de ese puñetazo. A pesar de todas las incógnitas que rodean el suceso, sí hay una cosa clara. Los informes toxicológicos revelan que Endica no estaba ebrio. Además, se confirma que el joven asturiano fallece a consecuencia del primer golpe. ...1 de agosto de 2007 en Torbiscas, Tenerife Sur. Endica, en una noche de fiesta con sus amigos, se ve envuelto en una discusión, un altercado que acabaría de forma trágica. Endica Abad tenía 21 años, fallecía en Tenerife como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. Todo ocurría dos días antes, el 3 de agosto, tras recibir una paliza en la puerta del pub O'Reilly, en la localidad de Tornaviscas. El inicio del suceso está poco claro, pero se produjo tras una discusión de Endica con un cliente inglés del pub. El asturiano y sus acompañantes se alejaron, aunque las voces con el turista se mantenían. Entonces, según la versión de la familia, un portero del local y otra persona se acercaron a ellos y comenzaron a increparles. La amonestación derivó en una pelea en la que Abad recibió al menos un golpe que acabó siendo mortal. Además, otros dos jóvenes resultaron heridos. Llegaron allí, enseguida encontraron trabajo. Dos de ellos empezaron a trabajar en el Hotel Bahía Duque, que es pues uno de los mejores hoteles de Europa, según tengo entendido. Y después, bueno, se le acabó el contrato y empezó una cadena de restaurantes que se llaman Little Italy, que significa Pequeña Italia o algo así, una cadena de restaurantes del sur de Tenerife. Y fue cuando llevaba un mes trabajando ahí, fue cuando sucedieron los hechos. Era un chaval muy, muy, muy bueno y muy eso, y no, vamos, no se metía nunca en ningún lío de nada, y vamos, yo creo que lo poco que yo, vamos, también estoy un poco a distancia de él, pero vamos, yo creo que no era liante ni nada, eso es, ni estaba metido ni una cosa que no, eso. Yo quiero que se haga justicia con esto y que, eso, que, oye, que lo saquen ahora con 6.000 euros de, hombre, bueno, por Dios, eso no puede ser, hombre, ¿no? Amante del surf, había viajado a Tenerife con varios amigos de Cangas del Narcea. En Asturias, en su Cangas natal, creció haciendo deporte. Karate y fútbol, dos disciplinas en las que dejó amigos y buenos recuerdos. Lo vimos correr y disfrutar un poco con nosotros. Y lo que ha hecho un falta ayer, el final que tuvo nuestro amigo y compañero, en el sentido de que
de que como atleta, como persona, por su juventud, de que el final fuera trágico, ¿no? Y fuera trágico en el sentido de que llega un momento de que uno no cree en injusticias. Llega un momento de que uno cree que hay que tener apellido para que sea la justicia quien colabore o investigue de cómo llegue el trato fuera de Cangas en Narcea. En este caso fue a muchos kilómetros de Cangas, donde no existe justicia o donde la justicia hace oídos sordos a comportamiento de otras personas ajenas a la gente que tiene un comportamiento cordial. Aquellos días son muy tristes. Siempre yo tengo un hueco en el corazón que es de tristeza por Endy. La noticia, ya que vivimos en una villa de muy pocos habitantes, corre de un día para el otro, de un momento a otro. A mí me impactó, estaba de viaje, me impactó y, bueno, acto seguido anulé todo lo que tenía que hacer para poder asistir al entierro, a ver a sus padres, que tengo una gran amistad con ellos y, bueno, cuando me enteré de cómo fue en realidad los hechos, no puedo creerlo, porque Endy evitaba siempre que había un problema, siempre lo evitaba. A ver si toman de una vez por todas el gobierno o quien le pertenezca, a ver si tienen el valor y la decisión de tomar medidas con esa gente, hombre, con esa gente, porque es destrozar a una persona lo mejor de la vida. Eso no puede consentirse, eso no puede consentirse de una manera. Estoy muy emocionado, no puedo. Como buen cangués, también pertenecía a una peña de la pólvora, la del Café del Carmen, uno de los lugares de Cangas que visitó por última vez. Sí, pues fue cuando vino, cuando estaba ya allí instalado y vino unos días, no sé si fue antes del verano, junio, por ahí sería, que quería volver luego para las fiestas en julio, y nada, estuve muy pocos días porque iba a volver otra vez. Entonces nada, que estaba muy contento, que nada, ¿quién se iba a esperar lo que pasó después, claro? Además fue aquí en este mismo bar, en este mismo sitio. Estábamos aquí, acababa de llegar de las Canarias y venía a ver a la familia. Estaba muy contento, estaba genial. Estaba yo ahí haciendo lo que quería, estaba ganando dinero y haciendo eso, que era lo que quería. Muy contento, me gustaba mucho y nada. Pena de que se marchara, quedó pocos días, vino a ver a la familia y se fue. Y eso fue, estuvimos aquí hablando, tomando algo y marchó. Eso fue lo último que supe de él. No, nada, eso, que nos íbamos a ver pronto y que me quería comprar un coche que tengo, que lo quería vender aquella y me lo quería comprar él. Me dijo, guárdame el coche y tal. Bueno. No es la primera ocasión en que una noche de diversión termina en tragedia por la intervención del portero de un local. El caso más reciente tuvo lugar en Madrid el pasado 15 de noviembre. Álvaro Usía, un joven de 18 años, falleció tras una paliza propinada por los porteros de la discoteca El Balcón de Rosales. Son varios los sucesos que se han dado a las puertas de las discotecas por toda España. 9 víctimas por encontronazos mortales entre porteros y clientes en los últimos 10 años. Lo de siempre, que porteros de discoteca se sabe lo que pasa. Ahora da igual que se diga que no, los porteros de discoteca pegan y punto. Y cualquiera que salga por la noche lo sabe. Y hay que andar con ojo y ya está. La gente se sabe lo que hay y las discotecas lo que quieren. Un tío que... porque nadie se mete ahí. O sea, tratar con borrachos y con gente que anda tal, pues como no metes a un loco, la mayoría de la gente no quiere meterse. Hay que tener cuidado, eso está claro, pero hay veces que hasta teniendo cuidado, cuando te encuentras con uno que por lo que sea está torcido y te lleva por delante, es que eso hay que vivir con ello. El problema es que sales de fiesta, estás menos preocupado de esos temas, estás contento, bebes unas copas a lo mejor y eso, te encuentras con un señor de estos que va por ti por lo que sea y... Nunca se pegó con nadie, era muy tranquilo, ¿no? La verdad, en nuestro grupo nunca tuvimos gente así problemática, porque puedes ver que hay gente que es un poco agresiva, o que bebe, o que tal, se pase. No, él no era así, ¿no? Era muy tranquilo.
este es el caso que más nos afectó, por la trascendencia, por la cercanía y por el fin que tuvo Endika. Pero aquí, como en otras partes, pero sobre todo aquí en el sur de Tenerife y en el Santa Cruz, sin ir más lejos, se suelen dar muchos casos de agresiones por porteros, entre comillas, que yo no los considero porteros, los considero matones, a los chicos y a chicas que salen a alternar una noche, salen a divertirse, y porque el de turno les caiga bien, les guste o no les guste, pues se pueden ver envueltos en discusiones y en peleas, y en agresiones. La muerte de Endika Abad genera un sentimiento de rabia e impotencia en la localidad natal del joven, Cangas del Narcea. Muestras de apoyo a la familia que culminan el 23 de agosto de 2007, cuando todo el pueblo se concentra frente al ayuntamiento cangués bajo el lema Justicia para Endika, no más muertes innecesarias. Por Endika no se puede hacer nada, pues es que pague por lo que hizo. Es lo que se pretende. Aún hoy nadie es capaz de comprender en Cangas del Narcea cómo el presunto culpable de la muerte del joven Endika está aún en libertad. La consternación en el pueblo es más que evidente. Yo exactamente no sé dónde está, pero bueno, él está en la calle, está libre. Y nosotros nos quedamos sin Endika. Esta persona no estaba ni contratada por el PAP, no tenía ningún tipo de carné ni de permiso, no era un empleado de la seguridad privada ni nada. Incluso en este caso se da como en tantos otros que se hacía pasar por cliente, o sea, hacía un papel un poco extraño, ¿no? Que posiblemente ese tipo de cuestiones se hagan por parte de los empresarios para ahorrar dinero y no contratar personal, digamos, preparado, ¿no?, que esté cualificado para ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, el propio acusado reconoció que trabajaba en la discoteca, porque él ha reconocido en todo momento todo. Lo único que no ha reconocido es que deseaba matar a Endika. Pero todo lo demás, el que le dio el golpe, el que trabajaba en la discoteca, todo eso sí lo ha reconocido. Por eso este caso sí se puede entender como que es quizás un poco diferente, en el sentido que él ha reconocido todos los hechos. Mi cliente Alejandro trabajaba en el pub, sí. Trabajaba, era un chico que hacía funciones de puerta, de recibir y de despedir a los porteros. Se encargaba también, pues, un poco de que apaciguar a la gente, o de que no hubieran problemas, y si habían problemas llamar a la policía, y de que las personas que salían del bar, por ejemplo, que no salieran con vidrios a la calle, con botellas o con copas, con vasos, con jarras. Esa era la función de él. Él trabajaba ciertos días a la semana y le pagaba el dueño del bar. Había empezado hacía poco. Amigos y familiares, además de otros asturianos presentes en la isla, también dieron muestras públicas de sus sentimientos en el propio Tenerife. Entonces hicimos una serie de movilizaciones delante del juzgado, delante del propio bar donde sucedieron los hechos, el O'Reilly's, y empezamos a recoger firmas con el fin de que de alguna manera se regulase estas situaciones de estos elementos que están en estos bares o en estos establecimientos de ocio, que normalmente suelen estar sin contratar, y eso te lo digo desde la posición desde el cargo que ocupo, que también se controlan, y encima es que además son como una provocación, porque tú, si te fijas en ellos, van todos vestidos de negro como si fuera el escuadrón de la muerte. Es que la sensación que tienes es que están ahí para eso. Manuel Abad, padre de Endika, se ha propuesto no envejecer, pensando que se quedó llorando ante los restos de su hijo sin hacer nada, y que hechos como este no vuelvan a repetirse. Para ello impulsa una recogida de firmas contra la contratación ilegal de porteros en los locales de ocio nocturno. El objetivo final es una modificación de la ley. Son necesarias 550.000 firmas. Toda la familia llevamos arrastrando esta tragedia a nuestras espaldas desde hace un año y pico, ¿sabes?
Y yo recuerdo cuando, hablando del tema de las firmas, pues que yo estuve por Castilla y León, estuve en ciudades que superan 500.000 de habitantes, me dirigía siempre a los consejos de juventud para recoger firmas, y todo eran buenas palabras, pero después me remitían a lo mejor 100 firmas en una ciudad que supera los 500.000 habitantes. Esta ley que entra es una ley del 91, que entra en el 92 en vigor. En Canarias no se ha sacado el decreto que hay que adaptarla a Canarias. Hasta donde yo sé, solamente ha sido en Barcelona, en Valencia, y ahora creo que en Madrid se van a tomar las medidas oportunas por el último crimen que ha ocurrido en una discoteca. Yo creo que simplemente falta mucha ignorancia por parte de los empresarios del sector, porque al final lo que es un controlador, que sí que está regulado por ley, y lo que es un segurita, que también está regulado por ley, cuesta más o menos lo mismo. Al ser un puesto que, lo queramos o no, es conflictivo, tienen que ser personas que tengan un perfil adecuado, unas personas que tengan mucha paciencia, que deben tener además un trato adecuado con los clientes, porque no olvidemos que los usuarios de discotecas son clientes, y que además sepan que quien tiene que guardar el orden en las discotecas no son ellos, salvo que la ley que los vaya a regular prevea que, igual que tienen los miembros de la seguridad privada, puedan controlar de alguna forma. Pero eso que se establezca perfectamente por la ley. Lo que no puede ser es que cualquier persona, simplemente porque sea fuerte o porque sea una persona hasta violenta, sean los encargados de dirigir las entradas y salidas de la discoteca, donde además se creen que los 100 metros de la ronda de la discoteca tampoco pueden haber problemas, porque es como si fuese parte de sus dominios. Muy duro, es muy duro. Y ahora parece ser que las comunidades autónomas se están poniendo las pilas. Espero que no engañen al ciudadano, porque me parece a mí que esto va a ser una nube para tapar un poquitín el tema este. Y de hecho, de las cinco, estuve el otro día leyendo un periódico de ámbito nacional, y bueno, salían las medidas que trata de incluir Gallardón referente al tema este. Y tres de las medidas ya las contempla la ley de seguridad privada. O sea, que no engañen a los ciudadanos. Casi año y medio después de la muerte del joven Endika Abad, su familia sigue pidiendo justicia y que el único acusado, el gallego Alejandro Ferreiro, ingrese en prisión. Que haga justicia y que lo metan en la cárcel hasta que se pudra ahí. Eso. Si pudiera hacer otra cosa, mejor todavía. Eso es. Hasta que resista. Es que no sé, porque hay veces que me desmorono y que no puedo más, porque, en fin, esto es muy duro. Es muy duro, ¿sabes? Uh-huh. Espero que ahora la gente, a base... Porque la gente tienes que estar machacándola. Ahora con el caso de Álvaro, por ejemplo, pues bueno, tienes que estar día y noche machacándolas con el tema a través de los medios de comunicación para que se sensibilicen un poco. Es triste que haya que llegar a esos extremos, porque yo, ya te digo, iba a los consejos de juventud de las ciudades y les explicaba el tema de mi hijo, que era muy fácil de entender. Yo quiero que se haga justicia. Y que lo que no entendemos, la familia ni nadie, es como un señor que mata a una persona esté en la calle. No lo entiendo. Ni lo entendemos la familia. Lo que queremos es que se haga justicia y que pague por lo que hizo. Endika tuvo una muerte violenta. Los puñetazos que recibió del portero de O'Reilly le provocaron heridas graves. Cayó fulminado al suelo golpeándose la cabeza. Tras luchar por salvar su vida durante las más de 30 horas que estuvo en coma, Endy, como le conocían sus amigos, falleció en el Hospital de la Candelaria, de Santa Cruz de Tenerife.
Thank you.